Pues bonita imagen de ese paso de palio que se pierde ahí en Alameda Alfonso XI. Recordarles que estamos viviendo y contándoles este lunes santo a través de multimediasanroque.com, internet. Podrán ustedes seguir la Semana de Pasión y también a través de Canal San Roque Radio en el 89.6 del dial. El lunes sanroqueño que ya está en la calle con olor a incienso. Ahí se lo contamos. Gracias al trabajo que están haciendo los centros escolares por la Semana Santa, y lo digo además por esa colaboración que tienen los padres, ¿no? Que junto con sus hijos pues hacen esos tronitos, y esto quiere decir que estamos alimentando un poco el futuro de la Semana Santa sanroqueña. Seguro que ese niño se interesa por un cortejo penitencial y después seguro que estará bajo unos varales o llevando una vara de mando dentro de cualquier hermandad sanroqueña, ¿no? Es el trabajo que vamos a reflejarles ahora a través de esos trabajos, de esos tronitos que se han hecho y que se han expuesto, por ejemplo, en uno de los colegios sanroqueños, el Cartella. Vamos a recordar esas imágenes, vamos a dárselas a conocer.
El trabajo que se refleja por esos pequeños sanroqueños y sus padres haciendo esos tronos que sin duda alguna serán el futuro de la Semana Santa. Nosotros estamos contándoles este lunes sanroqueño, lunes de oración en el huerto, que ya está en las calles sanroqueñas, y se los estamos contando según nos llegan las imágenes de los compañeros. Nos vamos a ir a unos consejos y enseguida estamos.